A todos nos llega muy profundo la voz de esa familia, de esos parientes, aguardando por los dos mineros que quedaron atrapados dentro de una mina en Maimón. La Corporación Minera Dominicana opera esa mina. Agradezco a toda la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, a los que están a través de Teleradio América, eso es 45 o 12 dependiendo su señal de cable, en cualquier pueblo donde ustedes estén, en cualquier comunidad, muchas gracias por la atención que nos prestan y por supuesto lo que entran desde Estados Unidos particularmente, donde hay una comunidad de verdad, que yo siempre tengo que agradecerles el amor y la confianza, el gesto de acogida que han tenido con este programa desde el primer día. Vamos ya para nuestro cuarto aniversario y parece que fue ayer cuando comenzamos. Le agradecemos muchísimo. Hemos crecido, ahí están nuestros números, ahí están nuestras cuentas. En el canal de YouTube usted expresa su apoyo, usted se suscribe, le da la campanita. Decidir qué tipo de cosas compramos, qué tipo de cosas escuchamos, a qué le damos me gusta, es también una opción de decir yo apoyo este trabajo por esta razón. ¿Cuál es la razón por lo que la gente podría ver este programa? Esa se la pregunto, o sea, tener un motivo, tener, bueno, me da confianza, surgió de un modo que yo creo que vale la pena, yo creo que se dedica el tiempo a cosas que importan, la razón que sea. Si usted tiene alguna razón, dígame cuál es la razón, por ejemplo, de la gente que entra diariamente a ver el programa. Si me dicen desde dónde lo ven y la razón por la que lo ven, yo la voy a compartir en este programa en el transcurso del día de hoy. Y bueno, dicho esto, quiero volver sobre las imágenes que estábamos mirando. Las imágenes del momento en que la familia se comunica en el procedimiento. Y yo me preguntaba, ¿cómo es el sonido? Porque parecía que surgía de la nada, ¿no? De la tierra, como si hubiese un cable o algo. En realidad es un tubo. Es un tubo que llega al lugar donde ellos se encuentran. Ellos vocean por el tubo, la voz sale. Y así es que se están comunicando. Pero ese tubo, que era muy pequeño, no era suficiente para mandarles alimentos, mandarles agua. Entonces, han hecho una apertura con un espacio, han introducido un tubo donde le están mandando, pero me decían que era este tamaño, le están mandando alimentación, alimentos y le están mandando medicamentos. Hay un médico por si necesitan algún tipo de medicamentos. Ellos están en una zona amplia, o sea, el lugar donde ellos quedaron protegidos es una zona amplia. Al momento en que se produjo el colapso de la mina, en ese momento estaban 70 personas o más dentro de la mina. O sea, lo que pasa es que ellos quedaron, estos quedaron en el lugar donde no había salida. Y los otros quedaron detrás, esos dos. ¿Cómo se dieron cuenta que habían dos personas ahí? Bueno, porque cada persona que entra a la mina lleva consigo un dispositivo de localización. Entonces, para la empresa era básicamente pasar los dispositivos y ver dónde está. Ese dispositivo que llevan ataviado a su cuerpo le permite saber al equipo que está trabajando en rescate exactamente dónde se encuentra. Yo tuve la oportunidad, diría que el privilegio, de entrevistar esta mañana al director de minería. Él ha estado allá desde el principio, de hecho nos dijo que había venido y que volvía a regresar para los trabajos, entonces nos estuvo explicando. Había muchas preguntas que hacer, yo recuerdo por ejemplo la operación de rescate de los 33 mineros chilenos, ustedes recordarán que duró mucho tiempo, no recuerdo si fue más de un mes, donde fue hasta el presidente cuando empezaron a sacarlo con una cápsula. En este caso tenemos buenas expectativas por lo que él nos dice. Primero, que ellos están en una zona que está, es una zona que es la parte del túnel que está trabajada, porque cada parte tiene una placa como de metal que impide que colapse. Entonces tienes que estar fuera. Ellos están en una zona. La zona donde se encuentran es amplia. Tienen posibilidad de mandarle los alimentos, el agua, la comida, aunque no le han complacido en todos los gustos. Y yo le pregunté qué pidieron, pero bueno, pidieron algo. La familia del ciudadano colombiano ya se encuentra en el país. La familia llegó. La familia de Alex, que es el que nosotros veíamos ahí, y de Alex tenemos incluso una fotografía, aunque del colombiano he visto algunas circulando.
Alex es una persona, un obrero de minería, tiene varios años. Según la familia, él pensaba retirarse en el mes de agosto, digan qué cosa de la vida, pensaba retirarse porque no se sentía como tan seguro y como que tenía ese temor, y pensaba retirarse, pero estaba ahorrando dinero. El minero que la acompaña, Ospina, es un minero experimentado en trabajos en Colombia en minería subterránea. Esta es la tercera mina en importancia en República Dominicana. Es una mina, ahí hay oro, pero no es básicamente, hay cobre, hay zinc, hay diferentes metales y recursos naturales que esta mina está dedicada a trabajar. Esta mina, que es la única de esta empresa, que es de capital australiano. Le preguntábamos el capital, de capital australiano, los inversionistas, presente ahí en Maimón. Entonces, cuando ocurrió el colapso, son 5.000 toneladas de escombros que caen, cierran completamente el acceso. Entonces ahora tienen que empezar a sacar, pero no se trata de hacer lo que se hizo con el misil, con una pala y sacar cosas, no. Tienen que ir sacándose y recubriendo para evitar que siga colapsando. O sea, tienen que ir protegiendo para que el personal que está trabajando en esto, que son tres brigadas por diferentes frentes, se estima que más de 100 personas están trabajando en ese operativo de rescate. Lo que nos decía el director de minería, y yo creo que es importante señalarlo, es que todavía no se puede decir exactamente el momento en que este rescate se va a producir. Es un rescate que hay que trabajarlo, es lento, porque está determinado a un fin, que es el fin superior de esto, es mantener a los dos mineros con vida, regresar a esas personas a casa. Ellos están tranquilos. El hecho de que poco más de 24 horas después pudieran ya estarle dando alimentos, pudiesen estar dándoles agua. Además, ellos tenían agua. Dice que en el espacio donde ellos estaban tenían agua. También pregunta si tenían luz, porque ustedes se imaginan encerrados. Usted se queda encerrado en un sitio oscuro. Pues tienen luz, tienen energía, tienen luz, incluso tienen cámaras. Las cámaras desde dentro de la mina donde ellos se encuentran están transmitiendo las imágenes fuera, cosa que nosotros no tenemos acceso, pero es importante saber que ellos tienen cámaras donde se encuentran. Las autoridades han hablado con ambos, con los dos mineros, se han mantenido conversando y se han mantenido activos. Esa es una operación, digamos que uno pone la esperanza, porque cuando escuchamos a esa señora y a la otra, que son hermana y prima de Alex, uno siente como una emoción, que si fueran familia de uno, porque te pones en el lugar de esa familia, que tienen a alguien que está ahí encerrado, que se ha quedado atrapado. O sea, es una situación angustiante, así que tranquiliza mucho. Yo de verdad me sentí como más confiada en las posibilidades al escuchar al director de minería, porque el personal que está trabajando ni siquiera es el COE, porque no puede ser un personal simplemente de sacar escombro, tiene que ser un personal especializado en minería subterránea, y dice que aquí tenemos los recursos necesarios y suficientes para hacer este trabajo. Así que le mandamos un apoyo y ojalá esas brigadas logren en las próximas horas, esto podría durar, recuperar y traer de vuelta a la superficie a estos dos mineros que quedaron atrapados. Antes ocurrió otro accidente, él explicó el accidente de diciembre, que fue que dos mineros trabajando entraron a una zona que estaba, se estaba trabajando en ella, pero todavía no tenía la cubierta suficiente, fue como un error, y uno de ellos falleció. A lo largo de los años que ha tenido esta mina, ha tenido al menos tres accidentes. Entonces, este accidente en particular no se sabe todavía, preguntamos sobre eso y dice que este accidente habrá que analizarlo y estudiarlo. Yo les invito, si quieren ver la entrevista completa, a que entren al canal del programa El Día, que es el programa donde yo estoy y participo junto a mis compañeros. Ustedes ponen El Día RD en la plataforma y les va a salir, ahí está la entrevista completa, pero una entrevista que para mí, o sea, esencial para comprender lo que está pasando acá y lo que ha ocurrido. Nos informó que habían cerrado la minera del Arimar y la cerraron desde el mes de mayo.
La cerraron porque habían algunas situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad de los obreros y se determinó que hasta que esta minera no tome las medidas necesarias para garantizar esos trabajos, va a estar cerrada. O sea, es bueno saber que hay gente que esté haciendo ese trabajo. Entonces, solo decirles eso, las familias la he visto. El lugar donde están las familias, solo la familia de Alex ha conversado, porque dice él que cada vez que la familia se pone a conversar y eso, tienen que detener una serie de trabajos y unos 30 minutos paralizados. Dice, no podemos estar con eso, ¿no? O sea, que se administra. La zona estará restringida, unos 400 metros, desde que uno llega a la puerta que ve a los policías, los militares custodiando con una cerca. Desde ese punto hasta donde están las oficinas son unos 400 metros y desde ahí hasta donde está la mina es aproximadamente un kilómetro. Yo he pedido unas imágenes aéreas de la mina que nos permiten ver y comprender esa estructura. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos vamos a tener eso. Hoy tenemos otros elementos, otras cosas. Le pido que a toda la gente que tiene alguna opinión, que quiera manifestarse, que quiera contarnos cosas, pues que tenemos disponible nuestro chat activo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos escriben. Y aquí estamos, en esta jornada, un día más de La Cosa Como Es.